La pandemia de coronavirus va a hundir en la pobreza a otros 10 millones de mexicanos. Así de inmenso es el impacto económico que se estima. Isa Osorio tiene algunas historias. No, pues ¿de dónde sacamos ahorita dinero? No tenemos. Alejandra no sabe qué le dará de comer a sus 5 hijos y 9 nietos. Desde abril todos están desempleados. Por ahora su último recurso fue empeñar un par de joyas que tenía en casa. Está muy mal, porque también nos quitaron trabajo y todo. Y pues ni modo, hay que sobrevivir. Lo que había empeñado. Sí, ¿no? En la misma situación está Felipe Zamora. Era comerciante y ahora no genera ingresos para subsistir. Está muy complicada la situación, pero pues creo yo que tenemos que salir adelante. Desde abril pasado, muchos pequeños y medianos negocios han tenido que cerrar. Eso ha paralizado la economía de miles de familias mexicanas. Eso ha obligado a casi medio millón de mexicanos a acudir a la casa de empeño más grande de la Ciudad de México, a dejar algún objeto de valor por algo de dinero. La renta, la comida y todo, todo se nos viene encima, la luz, el gas, todo, todo, todo. Un panorama que podría empeorar. Desde que inició la contingencia se han perdido más de 500 mil empleos. Y según estimaciones del organismo que mide la pobreza en México, en los próximos meses 10 millones de mexicanos podrían engrosar las filas de pobres. Pues es una realidad, es una amenaza clara de todos estos efectos de lo que está padeciendo justamente el mundo por esta pandemia sanitaria. El avance. Mañana a primera hora el presidente anunciará el plan de reactivación y muchos mexicanos esperan regresar a sus trabajos y tener dinero para comer. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.